Llegaron representantes del gobierno central, no hablamos del ministro de Justicia, ¿no? Ha estado presente en el lugar, ha puesto a disposición justamente ayuda, maquinarias, pero también la presidenta Dina Boluarte se manifestó a raíz de este desastre que ha pasado Huaral y lamentó justamente la tragedia ocurrida y señaló que los ministros ya se encuentran prestando ayuda en esta zona tras los deslizamientos que han dejado hasta el momento 2 personas fallecidas y 5 desaparecidas. Lamentando nuevamente lo ocurrido en la localidad de La Perla Chaupis, en la provincia de Huaral, al norte de nuestra Lima, donde el deslizamiento de tierras, producto de las lluvias, provocó el fallecimiento de una ciudadana, arrasó viviendas y sepultó el colegio secundario Los Atavillos. Hace pocas horas se produjo otro deslizamiento, y nuestros sectores están prestando la ayuda necesaria y el personal del ejército se está movilizando para poder encontrar a las personas declaradas desaparecidas. Y justamente de este colegio que se vio sepultado, la presidenta de la República informó que los alumnos del centro educativo Los Atavillos, que quedó afectado por la masa de lodo y piedra, serán reubicados. Al mismo tiempo, comunicó que se enviará máquina pesada y personal del ejército para las labores de limpieza y apoyo a los damnificados. Estamos y estaremos pendientes de las labores de rescate y de ayuda humanitaria. El colegio Los Atavillos será inmediatamente reubicado y pronto llegará más maquinaria, sumando al equipo del INDECI presente en la zona, conjuntamente con el Ejército y el Ministerio de Educación.